Hola amigos, bienvenidos al clásico de Nocaut TV. Bienvenidos al ring de Canal 7. Lanzamiento de la temporada 2009 con pugilismo en la televisión pública, como lo hacemos desde 2003 con nuestros distintos ciclos. ¿Se acuerdan del primero de Nocahuarte? Luego Ring 67, luego Nocaut TV básico y ahora el clásico en la televisión pública. Y hoy, cuatro joyitas de colección. Carlos Monzón, peleando sin exponer el título del mundo como campeón en el Luna Park. Víctor Galíndez, embalcarse y con Juan Manuel Fangio en el rincón. Todos invitados al casamiento de Horacio Accavallo y con la mejor victoria, la más valiosa, de Eduardo Lausse en los Estados Unidos. Una joya para los coleccionistas. Hallazgo de Nocaut TV. Monzón después de Emile Griffith, 1971. ¿Se acuerdan la gran victoria del Luna Park? La segunda defensa de campeonato y la primera gran ratificación a nivel internacional del campeón de Santa Fe. Lectoure le preparó una pelea como campeón, pero fuera de título. Y llegaba para la misma un colorado desde los Estados Unidos, Fraser Scott, que le decía en voz alta a la República Argentina: fui injustamente descalificado cuando peleé con Benvenuti por el título del mundo y ojo, tengo dos victorias con Denny Moyer, que con el tiempo será rival de Carlos Monzón. Cierre de 1971. Los argentinos decían: quiero ver pelear a Carlos Monzón porque vaticino que con el tiempo será uno de los más grandes campeones mundiales de la división de los medianos. Monzón Scott, no hay título en juego, pero un hallazgo, un estreno fascinante que hoy Nocaut TV comparte con todos ustedes. En la última pelea de la noche, a 10 rounds, se enfrentan de Canadá, Fraser Scott, con un peso de 73 kilos 200, 7, 3, 200. Y en este rincón, el campeón del mundo, Carlos Monzón, que acusó en la balanza 73 kilos 300, 7, 3, 300. Combaten con guantes de 8 onzas. Árbitro el señor Araujo. Jurados los señores Folgaray, Justi y Allende. Hace unos momentos ambos púgiles fueron revisados por las autoridades de turno y se encuentran aptos para esta pelea. Son 10 rounds y es la última pelea de la noche. Esa fue la presentación de Carlos Monzón y de Fraser Scott. Vamos a escuchar al árbitro Alfonso Araujo. Hace unos instantes, en el camarín del boxeador Scott, con la presencia de un intérprete y el funcionario de la Comisión Municipal de Voz, le he dado al boxeador extranjero las condiciones de práctica del reglamento. A continuación, voy a dar las instrucciones al boxeador Carlos Monzón. No golpear debajo de la cintura, no atacar con la cabeza, no pegar con el guante abierto. A la orden deberá separarse, darse la mano, ir a su rincón y salir a pelear. Lo más importante para mí que hizo Monzón, para que la gente entienda la potencia que tenía, que Monzón retiró a toda su categoría. No es que boxeaban con él y después volvían, y que se... boxeaban con él y no ganaban más. Porque mirá que pasaron todos, desde Mantequilla a Nápoles, y no quedó nadie. Las instrucciones se le entregaron a Fraser Scott en su camarín, con el concurso de un traductor, según dijo el árbitro de este combate. Todo preparado, señores. Va a sonar la campana. Aquí está. Y están peleando ya Carlos Monzón, campeón del mundo, y Fraser Scott, el primero de tocar su izquierda es el campeón. Brusa gancho izquierda abajo, Fraser Scott. Trabajo con izquierda en punta por parte de Carlos Monzón. Buena distancia, falló con esa izquierda Scott. Bastante más bajo, según se ve, el boxeador de Santa Fe. Luce movedizo en estas primeras alternativas del combate el boxeador norteamericano. Así es, procuró sin éxito descargar esa izquierda sobre la zona alta de Monzón. Trabajó ahora sobre los planos bajos del campeón del mundo. Primer minuto, el primer round. Aplomado, frío, según es costumbre en el trabajo de Monzón, con los ojos bien abiertos y buscando desde el comienzo de la pelea su oportunidad. Allí está cruzando una derecha que no llegó. Apenas si tocó la cara de Monzón con esa izquierda abierta, vuelve con el impacto ahora Fraser Scott. Izquierda por Scott, arriba. Ofensiva de Monzón, izquierda abajo, buscó derecha arriba, 2 minutos del primer asalto. Ustedes saben desde luego con qué vigor, con qué potencia golpea a Carlos Monzón. Por eso vale la pena recordar que Fraser Scott, que tiene 6 derrotas, nunca perdió por nocaut y nunca fue al tapiz. El argentino atacando, entrando muy bien, primero con la izquierda abajo y luego con la izquierda arriba. 2 golpes certeros. Dando la impresión de haber sentido el golpe, Fraser Scott. Otra potentísima derecha de Monzón, luego la izquierda arriba, y otra izquierda a la cara de Scott. Muy buen final del campeón del mundo en este primer round. Allí está un potentísimo gancho de izquierda abajo. La ofensiva para el campeón del mundo, trabajo permanente, y terminó el primer round. Segundo round. Amícar Brusa en el rincón del campeón del mundo Carlos Monzón. 5 golpes todavía, el primero en disparar esa serie de izquierdas, buscando la zona alta de Scott, es el campeón del mundo. Sigue moviéndose el pelo rojo, así volvió a la izquierda, tiró al aire. 2 buenos impactos descargados por el argentino. Intentó la réplica con esa izquierda arriba y la perdió por poco Fraser Scott. Allí está la derecha de Monzón, otra cometida al santafesino. Asimilado bien algunos golpes duros. Primer minuto del segundo round, que recibió en el último minuto el asalto anterior, y esa derecha hace un momento Fraser Scott. Sigue estableciendo distancia prudencial Scott. Muy buen trabajo del argentino. Allí contragolpeó a Scott. Como de costumbre, bien aflomado, bien afirmado en sus pies el campeón del mundo. Gancho derecha abajo y volvió luego con la derecha arriba Monzón. Allí está acosando, hostigando a Scott, que procura amarrar. Se lo sacó bien de encima Monzón, correctura derecha por adentro. Izquierda ahora arriba, cruzó la derecha y perdió la izquierda. 2 minutos del round. Demoledor ataque del campeón del mundo. En un rincón neutral está Scott, cubriendo hacia arriba. Dominio claro del campeón mundial, según la imagen lo está demostrando. Sigue apelando a su velocidad, a sus piernas el pelirrojo Scott. Potente izquierda de Monzón arriba, tras fallar con la derecha. Vuelve a fallar con la derecha, el recto. Él se la entró, golpe abierto. Hace cintura Scott. Recibió la derecha arriba. Va a terminar con amplio dominio del campeón del mundo el segundo round. Aquí terminó. Atención, comienza la tercera vuelta, el médico no autoriza que siga el combate, Fraser Scott, y aquí está, se proclama la victoria por nocaut técnico de Carlos Monzón cuando comenzaba la tercera vuelta. La victoria de Carlos Monzón cuando comenzaba la tercera vuelta. Subió el doctor Juan Carlos Galeano a revisar a Fraser Scott. Subió el doctor Juan Carlos Galeano a revisar a Fraser Scott. Le informa que tiene una lesión a la altura de las costillas. Fraser Scott no autorizó para que el combate prosiguiera y entonces se proclamó la victoria por nocaut técnico de Carlos Monzón frente a Fraser Scott. Un final inesperado realmente y una nueva y categórica victoria de Carlos Monzón. Repetimos, al cojilla Fraser Scott. Victoria entonces por nocaut técnico cuando comenzaba la tercera vuelta de Carlos Monzón frente al norteamericano Fraser Scott. Ganador por nocaut técnico en la tercera vuelta, Carlos Monzón. En instantes, estreno Víctor Galíndez, Ray Anderson. De febrero de 1974. Eran aquellos los veranos de boxeo profesional con televisión y escenarios diferentes. El Cerro La Barrosa en Balcarce, con Juan Manuel Fangio y con Mirta Legrand en el ringside. Sobre el ring, Víctor Galíndez, que quería ser campeón del mundo y luchaba a nivel local en la promoción con Jorge Víctor Aconcagua Ahumada para saber qué argentino llegaría primero a pelear por el mismo. Ray Anderson llegaba desde los Estados Unidos. Sacaba chapa en Argentina mostrando haberle ganado nada más y nada menos que a Goyo Peralta y haber peleado por el título del mundo con Bob Foster. Bajaba la cabeza cuando le preguntaban cómo lo noqueó Jorge Ahumada en los Estados Unidos. Esos los pergaminos del visitante y la gran prueba para Víctor Galíndez antes de ser campeón del mundo. Otro documento fascinante que televisivamente hoy Nocaut TV comparte con todos ustedes. A Balcarce con Víctor Galíndez. Aquí se acerca, así, en su lugar natal, una gloria del deporte argentino, Juan Manuel Fangio. al ring Juan Manuel Fangio, otra de las glorias del deporte argentino, del deporte del mundo, recibiendo el aplauso de su pueblo, en este caso de su pueblo. Él es nacido, como todo el mundo lo sabe, en Balcarce. Dos grandes saludándose, Accavallo y Fangio, Fangio y Accavallo. La convocatoria del árbitro Víctor Avendaño, otro grande, fue el primer campeón olímpico que dio el boxeo argentino. Las instrucciones, todo preparado, señores. Este es Canal 13 de Buenos Aires y una importante red de canales del interior de la República Argentina. Suena la campana al primer round. 25 años tiene Galíndez. Primero en atacar fue Anderson, como ustedes vieron, descargando esa derecha que rozó la cara de Víctor Galíndez. Izquierda en punta conectada por Anderson, que luego falló con esa derecha. Cruzó derecha tras apertura de izquierda, perdiendo la última y conectando una buena derecha sobre la cara de Galíndez a Anderson. Se lo ve decidido en la apertura de la pelea al boxeador de los Estados Unidos. De contra tiró la derecha, pero no pudo entrar. Galíndez volvió a fallar con ese impacto, golpe abierto. Creo que no hace falta destacar que luce decidido y muy resuelto en la apertura de la pelea Ray Anderson. Él le hizo 15 rounds al campeón del mundo Bob Foster, perdió por puntos. Vale encordado allá Víctor Galíndez en un rincón neutral. Manejo de izquierda de Anderson. No se ha soltado todavía nuestro compatriota. Así sí, conectó esa izquierda sobre la cara de Anderson. Va proponiendo los cambios Galíndez. Así mal encordado Anderson. Falló con la derecha y recibió la izquierda Anderson y luego encimó a Galíndez y quedaron trabados. Bastante más alto que Galíndez es Anderson, un hombre que tiene 49 combates en el campo profesional, que ha peleado con los mejores de su categoría y que recién recibió a la izquierda de Galíndez, buscando la pelea ahora el doble campeón. Entró con esa izquierda sobre la cara del norteamericano. También llegó esa izquierda en punta tirada para Anderson. Volvió con derecha sobre el rostro del argentino. Procura cortar Galíndez. Tiró gancho de derecha abajo, volvió con la mano y conectó con esa mano derecha y luego conectó una izquierda sobre la cara del norteamericano. Buena izquierda tirada también por Anderson sobre el rostro de Galíndez, que acomete sobre el cuerpo de su rival. Ahora quedan trabados, suena la campana y terminó la primera vuelta. Segundo round. Ya se produce, señores, el llamado para el segundo round. Aquí está la campana, la segunda vuelta. Desde el Cerro El Triunfo de Balcarce, Víctor Galíndez, campeón argentino y sudamericano en la división de los semipesados, y Ray Anderson de Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora más decidido Galíndez, conectando un duro gancho de derecha abajo. Dio la impresión de sentir ese golpe Anderson, luego recibió esa derecha arriba. Así lo va corriendo Galíndez a Anderson, según la imagen lo está demostrando. Falla espectacularmente con la derecha el campeón argentino y sudamericano y luego quedaron trabados. hacia adelante Anderson, no pudo concretar. Aquí está esa izquierda de Galíndez, luego facha con la derecha. Otra vez el gancho duro de derecha abajo y luego la derecha arriba y Galíndez demoliendo al norteamericano que cae muy sentido y esto es knockout, viene la cuenta del señor Avendaño, esto se termina señores, muy mal está el norteamericano y terminó la pelea. Terminó la pelea, Víctor Galíndez acaba de ganar por knockout en el segundo round a Ray Anderson. Ustedes vieron esa impresionante seguidilla de golpes de Galíndez, golpes que demolieron a Ray Anderson. Victoria pues espectacular y categórica de Galíndez por knockout en el segundo round y en un momento la palabra, del campeón argentino y sudamericano. Reiteramos pues, definición espectacular. Víctor Galíndez acaba de ganarle por knockout en la segunda vuelta a Ray Anderson. Aquí está para Canal 3 entonces la palabra de Víctor Galíndez con la alegría natural de este triunfo categórico que acaba de concretar frente a Ray Anderson. Está sacando los guantes el señor Juan Carlos Pradeiro. Víctor, Canal 13, contento, ¿no? Bueno, oyente de Canal 13, quiero llegar un saludo primero a mi madre, a mis hermanos, a mi hijo, a Mirta, a Betty, a todas las chicas y a todos los muchachos amigos míos, a Roberto de la disquería. Viene Anderson para saludarlo a Galíndez. Pradeiro, ¿le sorprendió el trabajo de Anderson en el primer round? Ah, sí, es un hombre que sabe mucho, camina bien, pero yo esperaba que Víctor lo encontrara como lo encontró para ponerlo knockout. El golpe que marcó el principio del fin, ¿pudo haber sido un gancho duro de derecha abajo? Sí, el gancho duro de derecha abajo fue cuando marcó el fin del todo. Víctor, ¿habrá que esperar ahora el 21 de abril? Bueno, esperemos que sí, pero yo creo que el señor Lectoure me va a conseguir otro americano más o si no otra pelea más, porque necesito pelear más seguido como ahora. Ahora estoy muy tranquilo y además que estaba muy tranquilo antes de subir. Tenía mucha confianza en mí, porque me entrenaban muy bien y además quiero agradecerle a mi hermano Roberto, que me ha ayudado para este combate, y a Navarro también, un pesado que me ha ayudado muy bien, y a toda la gente y a la Escuela de Gendarmería que me ha brindado la oportunidad de estrenarme para estar yo para este combate bien. Quiero agradecerle al señor de Bartoli, al comandante de la escuela, al director y a toda la gente que me está viendo. Les quiero mandar un gran saludo. Gracias, chao. No se vaya. En instantes lo invitamos al casamiento de Horacio Accavallo. Fueron felices y comieron perdices. Prólogo para aquel histórico casamiento de Horacio Accavallo. Marzo de 1968. El país esperaba la cuarta defensa de título del mundo del gran roquiño ante el brasileño José Severino. Sin embargo, Accavallo, después de 6 años de noviazgo, prometió con su palabra a Ana María de ser en el civil y en la iglesia marido y mujer. La pareja guardaba un secreto que el país no sabía. Accavallo no iba a volver al ring en condición de boxeador profesional, pero el mundo del espectáculo necesitaba el casamiento del campeón del mundo. Ese secreto se mantuvo y Canal 9 transmitió un casamiento que duró casi 2 días. Silvio Soldán fue un cronista de lujo y distintos hombres del mundo del deporte y del espectáculo se dieron cita en el mismo. Señoras y señores, a un lado los recuerdos, vivimos así lo que fue marzo de 1968, el casamiento del gran Horacio Accavallo, en esta página social que Nocaut TV recupera para todos ustedes. Y el casamiento de Horacio Accavallo fue todo un acontecimiento popular, por supuesto, ya que se llevó a cabo la televisación por Canal 9, que fue realmente sorprendente, increíble, fue algo que deslumbró, que gustó, que la gente siguió con mucha atención. Fue un programa que comenzó al mediodía del sábado y terminó a las 4 de la mañana del día siguiente, el día domingo. Bienvenidos a la despedida de soltero del campeón. Bienvenidos al tiro federal. ¡Felicidades, Horacio! Que seas muy feliz. Don Juan Aldrovandi vigilaba todo desde la mesa. Sabía que no estaba entrenando y Soldán cubría todo, minuto a minuto, por Canal 9. ¡Recuerdo, Silvio! Por ejemplo, en el tiro federal argentino grabamos una comida con distintos managers de distintos países del mundo que vinieron a Buenos Aires para agasajarlo a Accavallo, junto a Lectoure, obviamente. Recuerdo que Accavallo le dijo, muchachos, yo ahora me voy de gira. Le dijo a Lectoure, por favor, Lectoure, yo como ahora me voy de luna de miel a Europa, ¿no me podrán conseguir alguna pelea para hacer unos mangos? Lo que nadie esperaba, ¿no? Que utiliza la luna de miel para hacer unos mangos. Si lo hizo o no, no sé, pero que lo pidió seguro porque estaba yo presente. Y el gran día ha llegado. Al civil, agente, corra a los curiosos. Que Canal 9 prosiga con su emisión. Ahí llega el 1500, regulando. Saluda al campeón. Todos los medios estaban ahí, desde los diarios hasta las revistas del espectáculo, Antena, Radiolandia, Canal TV, no faltaba ninguna. Ana María, con un flequillo fascinante, recibía este aplauso y esta admiración. Bacari desde atrás vigilando, y señoras y señores, se acerca la ceremonia. Don Alfredo Polenta, el presidente de Peñaflor, testigo, no perdía detalle y seguía su observación. Todos estaban allí, optimista, a un paso de la ceremonia. El programa comenzó al mediodía con la sirena policial, llega un patrullero, hay un señor que está atado, amarrado, prácticamente desnudo a un poste de alumbrado público, creo que era, o un árbol, no recuerdo bien en ese momento. ¿Qué hace usted acá desnudo? Es una vergüenza, me ataron acá, soy Horacio Accavallo. Lo bajan y el policía le dice, todo preparado obviamente, le dice, Horacio Accavallo, yo soy Ringo Bonavena, vení para acá. Y se lo suben al patrullero y se lo llevan. Ese fue el comienzo del programa. Todos felices, como Ana María, en el registro civil. Una ceremonia que encontraba en la lectura de todo lo que tiene que ver con la unidad en el matrimonio. El juez, la novia, Accavallo, los testigos, don Alfredo, que será precisamente por Peñaflor, el protector de por vida de Horacio Accavallo. Malena, su hermana, que será también madrina en la iglesia. Estaban todos felices, Horacio Accavallo y esta entrega de libreta. Era como una costumbre. También Palito Ortega con Evangelina se casaron por televisión. También Néstor Fabián y Violeta Rivas se casaron por televisión. Es una cantidad impresionante de casamientos de gente famosa, ¿no? En este caso, Horacio Accavallo era él el famoso, la mujer no. En los otros casos que te mencioné, eran todas parejas famosas, tanto ella como él. Pero era una cosa frecuente, que daba muy buen resultado, daba muy buen rating y, por supuesto, los canales lo hacían. No solamente Canal 9, también lo hacían los otros canales. Vamos al restaurante de la calle Defensa, todos ahí, impecables las chicas, con su peinado de peluquería. Se hablaba, se proyectaba la gente de Peñaflor sobre el futuro de Accavallo, con o sin boxeo. En secretos de alcoba pudimos saber que Ana María quería casarse en los circulares de Pipo Mancera. Pero Tito Lectoure y Bacari no sabían que Horacio Accavallo le dijo sí a Alejandro Romay porque el zar del 9 había prometido alfombrar toda la casa del Parque Patricios. Horacio Accavallo era un tipo muy noctámbulo. Yo lo encontraba en un restaurante árabe que se llamaba Horizonte, que estaba en la calle Junín, si mal no recuerdo. Ahí lo encontraba permanentemente. Después en la costanera. Incluso él tenía parte de un negocio de la herrería muy grande que había en la costanera, que era muy lindo, y él tenía una porción de ese negocio, tengo entendido. Después en los años locos, bueno, de reunirnos muchísimas veces. Es un hombre que, ya te digo, frecuentaba muchísimo la noche y la gente lo quería y lo tenía como una especie de emblema. el tipo, el muchachito que había salido de la nada y que había llegado a ser campeón mundial y a tener una figuración así de tipo internacional, ¿no? Con trascendencia. Blanca y radiante va la noche. Llega la novia a la iglesia. Le un padre que tendrá una homilía con fe ucraniana y en un momento muy sentido. Héctor Bacari toma a la novia y Horacio, junto a su hermana Malena, aguardan el altar. Al morir mis ilusiones, ante el altar está llorando. Todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón. Y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. Ante el altar está llorando. Todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María. Horacio Accavallo es un tipo muy querido, pero muy, muy querido. Llevamos gente de todas clases, llevamos compañeros de él de cuando era ciruja, llevamos a una maestra que había tenido él cuando era chiquitito, le llevamos una cantidad. Fue realmente altamente emotivo el programa de casamiento de Horacio Accavallo. Después de la iglesia, a la fiesta, a la sede de las bodegas Peñaflor, a la avenida Juan de Justo. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Vamos, la torta aguardará seguramente todas las fotos como base de la ceremonia. Allí estaban todos los medios. Venían de Canal 9. La familia Polenta no dejó detalle alguno sin cuidar. Venían de Canal 9, dije, porque los despidió Sandro y los de Fuego con los temas del momento. Fue algo como darle la bienvenida al mundo de los casados al gran campeón mundial Mosca. La torta y las fotos. Dar la torta, la primera porción, esa con mucha crema, para el padre ucraniano que los casó. Don Juan Aldrovandi vigilando y todos para la foto. ¡Salud, Horacio! ¡Salud, Ana María! ¡Felicidades, Bacari! Luna de miel. Bodegas y viñedos Peñaflor no escatimó en gastos. El regalo, viaje a Europa y con un complemento. Don Víctor Roque, el papá de Horacio, formó parte de la delegación mielera y volvió a su Italia querida. Italia, España, Francia y Suecia fueron los destinos. Emocionadas las chicas, las amigas de Ana María. El matrimonio fue feliz y tuvo 4 hijos. Viven juntos aún, manteniendo vivo el código de cuidarse uno a otro en el bien y en la enfermedad. ¡Felicidades! A continuación, en el Garden de New York, Eduardo Lausse ante Jim Fullmer. Dame tu amor. Ahora sí, 1955. el mejor año de carrera del notable Eduardo Lausse, aquel mediano argentino que rotuló por primera vez para nuestro pugilismo el título de El Campeón Sin Corona. Aquel 1955 que para Eduardo significó el desquite con victoria en el Luna Park sobre Kid Gavilán y aquella victoria sangrienta y dramática sobre Tiger Jones en los Estados Unidos de América, lo proyectaba otra vez en New York ante un rival ascendente, joven, blanco y el primero de fe mormona metido en el top 10 del boxeo. ¿Quién? Jim Fullmer. Curioso, este púgil de Utah en años llegará a ser el campeón del mundo de la división, batiendo nada más y nada menos que a Ray Robinson. Todo el mundo quería ver a Eduardo Lausse peleando con Carl Bobo Olson por el título del mundo. Pero antes, la materia se llama Jim Fullmer. La historia dirá que este es uno de los compromisos más salientes y más categóricos en el andar de Lausse en los Estados Unidos de América. Con el zurdo de Lomas del Mirador, la continuidad en el clásico de Nocaut TV en la televisión pública. Bienvenidos amigos al viejo Garden de New York. 1955, 25 de noviembre. Es el mejor año en la carrera profesional de Eduardo Lausse. 7 victorias hasta el momento. 5 en los Estados Unidos, 1 en Buenos Aires, 1 en Montevideo. El plano de Jim Fullmer y ahora sí, de campana a campana, lo mejor de estas históricas 10 vueltas que tienen con el pantalón blanco Eduardo Lausse a 2 días de cumplir 28 años. Pantalón negro para el primer deportista popular de fe mormona. Aquí está Jim Fullmer, próximo a batir a Ray Robinson Fullmer y a convertirse en campeón mundial de peso mediano. Lausse, mis amigos, está cuarto en el ranking mundial, en un tiempo en que la corona es del hawaiano Carl Bobo Olson. Salieron de entrada nomás a meter golpe por golpe, palo por palo. Buenos Aires no dormía. Aguardaba en la voz de Bucanel en la vieja cabalgata deportiva el resultado y las acciones de este match. Sigan las primeras filas del Madison Square Garden. Todos saben que esta es una virtual eliminatoria al título del mundo. Quiere Fullmer, le mete clinch Lausse. Lausse tiene más experiencia que el americano. Fullmer, próximo a cumplir 24 años. Lausse con 70 peleas a la altura de este match. Con 63 victorias, 52 por nocaut, 6 derrotas y un empate. Un gran momento de carrera de Lausse, que llega a este match con una serie invicta de 32 victorias consecutivas. Su última derrota fue con el gran Kid Gavilán. Fue en el Luna Park y perdió por puntos. Lausse viene de una pelea fantástica con Ralph Tiger Jones, aquella que le llevó 24 puntos en una herida durísima en su ceja y que le daba a Lausse una consagratoria victoria por puntos. El público levanta a Fullmer, le mete clinch Lausse. Vamos cerrando, mis amigos, la primera vuelta en el Garden de New York. Lausse es el campeón argentino de los medianos. El título que le ganó a Mario Díaz. Well, it adds a lot of stature to your life. A lot of people respect you a little more and understand that you achieved the success you was working for in your field, whatever it happened to be, and mine happened to be boxing, and I achieved the success that I'd hoped from a little kid, and eventually won the championship, which was a great satisfaction. But there's a lot of tough guys on the way I met on the way up, and Eduardo Lausse was one of the tough ones. He was a gentleman and fought fair and square, and beat me fair and square, but it was a tough fight. I remember very well. Salimos desde la esquina de Lausse al tercer round contra Jim Fullmer. Fullmer, nacido en West Jordan, en Utah. Profesional desde 1951 y 34 peleas. A la altura de este match, 32 ganadas, 19 knockout, 2 derrotas para el de negro. Ganador de Paul Pender y Jill Turner. Fullmer, perdedor de Turner y de Bobby Voight, que será precisamente en los Estados Unidos el primer vencedor de Eduardo Lausse. Round número 3. Se queda para la contra en cuerda Jim Fullmer. Está quebrando el zurdo de Lomas del Mirador. Zurdo por guardia natural, cambiado por los Porcio. Atención, ha caído Fullmer. El árbitro no da cuenta, lo enganchó en palanca Lausse. Una maniobra que se transforma en la foto de este tercer round. La televisión pública evocando a los héroes del deporte nacional en este segmento final de programa. Hoy con Lausse, cancho arriba. Ha quebrado la vuelta Lausse, que comienza a inclinar el match a su favor. Le tira toda la experiencia internacional a Fullmer. Últimos segundos de la vuelta. Va buscando, mis amigos, otra vez el perfil para sacar gancho y cross zurdo desde izquierda Lausse. Ha sentido la vuelta Jim Fullmer. Vamos a ver en el palo por palo. Los dos pican y tienen tiro de knockout. Es más joven Fullmer. Repito, 24 años. El público americano no quiere clinch. Otra vez la zurda de Lausse, mejor en contra, la campana y el final. The 50s were in boxing hard times. What do you feel in this time when you were the world champion of the world? It gave me a great satisfaction. Of course, in them years we were fighting for the glory of fighting and for the just for the fight, to see who could beat each other. Today they fight to see how much money they can make. We didn't make that much money in those days. Matter of fact, when I fought Robinson the first time and beat him for the title, I got $10,000. And today they get $10 million. So there's a lot of difference between how much we made then and how much they make now. Octavo round, mis amigos. Ventajas para Eduardo Lausse. Hay cierta preocupación por la herida en la ceja derecha del argentino. Aquellos fantasmas sobre los 24 puntos de sutura que recibió en el éxito ante Ralph Tiger Jones vuelven a aparecer en la lona del Garden. Lausse merece ya lo que nunca tendrá en su carrera: la chance de pelear por el título del mundo. Y estaba en la carpeta de pocos que este Jim Fullmer le gane a Ray Robinson por la corona de los 72-500. Buen cross de Lausse, va cargando y avanzando el argentino. Este es el valor que tiene esta contienda, que se convierte en una moneda de oro en la carrera del campeón argentino de los medianos. Todavía no apareció Andrés Selpa, el cacique de Bragado, en la vida de Lausse, que tiene 6 derrotas. A la altura de este match con Amelio Piceda, 2 con Mario Díaz, con Kid Cachetada, con Kid Gavilán y con Antonio Cuevas, que seguramente en su momento sacaron pecho y dijeron: yo batí a Lausse. Hay mayor presencia física en Lausse, que toma la apertura con recto de izquierda. No lo puede parar Jim Fullmer cuando avance el argentino. Pasa de largo Fullmer. Y en un gesto Un caballero del ring, no tira golpes. El ringside aplaude la conducta deportiva del argentino. Octavo round, mis amigos. Se va acercando Bob Olson. Lausse busca el cross de izquierda, seco en la oreja de Fullmer. ¡Atención, cross de izquierda! Ha caído Jim Fullmer. La cuenta ha sido efímera. Ha estado 4 segundos en la lona. Va a buscar el último tiro, el golpe de remate. Ojos bien abiertos. Va cargando Lausse, lo aguanta Jim Fullmer. Momento vital de match. Golpean la lona, los Porcio le piden presión a Lausse para el último cross. Conserva, se repliega buscando auxilio en cuerdas Fullmer. Se viene Lausse, va por el remate el argentino. La campana ha salvado al púgil mormón. Y en el Garden, la pelea continúa. Décimo, último round, mis amigos. Bienvenidos a este 25 de noviembre de 1955. Bienvenidos al final del match. Tiene Lausse las ventajas en este el mejor año de su carrera, en el cual, mis amigos, ha batido en el Luna en combate de esquite nada más y nada menos que a Kid Gavilán. Un joven Jim Fullmer sin respuesta, obligado al cara a cara, al golpe por golpe que el zurdo campeón argentino de los medianos le da. Otra vez a cara abierta, cross zurdo de Lausse, conmueve a Fullmer. No hay piernas y defensas abiertas. Van abriendo la posibilidad de la definición categórica y contundente. Hay más reservas en Lausse, en lo físico y en lo anímico. Siente el final Fullmer. Que sin embargo guarda y conserva un réplica en el contraataque. Van al palo por palo, levantan el estadio. Han sentido la pelea, que ha sido terrible, durísima. Son los duros tiempos de los años 50 en el boxeo profesional de New York. Aquí está Lausse. Como siguiendo el buen concepto dejado en esos tiempos por César Brión, el cordobés que ya había peleado 2 veces con Joe Louis. Va Lausse. Le piden alcance, profundidad y tiro. Va cerrando Lausse con gran imagen el match. Él mantiene el cuarto ofensivo, mete el cross zurdo arriba. Obligado al clinch. Está cansado Jim Fullmer. Ha sentido los golpes y los tiros del argentino. Sigan la inflamación en el rostro del americano. Se repliega el de Utah. Lo va midiendo, lo va mirando, va tirando. Lausse cierra bien el cross zurdo. La campana terminó. Terminó, señores, terminó. Gran pelea en el Garden, gran pelea en el Garden. Con ventajas corroboradas en el final por Lausse, y el veredicto indica en 10 rounds, unánime Lausse, puntos 10, Lausse ha batido a Jim Fullmer, victoria argentina en el Garden de New York, Lausse, puntos 10. Bien amigos, campanazo final para el programa. Nos reencontramos con todos ustedes aquí, en Nocaut TV, en 7 días, con lo mejor del boxeo. Muchas gracias y hasta entonces.